mm <clears throat> Saludos, mis buenos amigos. Andrew Álvarez, aquí desde Ponce, Puerto Rico. Aquí estoy en Ciudad Nois, en compañía de mi amigo uh, dueño de este local, ¿no? Eh, y que hace un momento pues estábamos hablando de todos los asuntos que aquí acontecen en Puerto Rico. Siempre cogemos un ratito aquí, Raymond Quiñones y yo, para hablar de estas cosas. Esto es un gran sitio aquí donde pueden venir acá, como he dicho yo tantas veces, a, a buscar todo lo necesario para montar una buena fiesta, un buen lugar para traer ¿no? toda la parafernaria necesaria para eso. Pero bueno, acá desde Noise en Ponce, Andrew Álvarez, compartiendo un ratito, vamos a platicar algunas cositas importantes que creo que, que debemos pues, canalizar para tratar de entender el mundo en que estamos viviendo aquí ahora, ¿no? y, y esta locura colectiva, como he dicho yo tantas veces, que parece repetirse y repetirse en ciclos violentos cada cierto tiempo. ¿no? Hay décadas donde pues... La cosa como que es un poco más calmada, pero hay otras décadas donde hay una bullición social, una explosión social, un disgusto enorme por la forma y la manera en que se está viviendo. En estos momentos, pues tenemos la situación en Chile, ¿no? Chile, que había sido un país muy estabilizado por mucho tiempo, luego de la salida de Pinochet y, el uso, y la implantación en los 90 de la democracia en Chile y todo el proceso que se dio durante esa época, pues parece conducir ahora en que definitivamente detrás de todo esto, detrás de la cortina, pues la vida en Chile no es como habíamos pensado, ¿no? Y que definitivamente la clase trabajadora chilena pasa a vicisitudes de todas clases. Ese es el ejemplo de Chile. Ya conocemos el ejemplo de Venezuela y la crisis venezolana y su condición ¿no? con los demás países de América, especialmente con los Estados Unidos, las malas relaciones que ha habido entre ambos países. Venezuela, pues obviamente, más allá de la quiebra, es una situación aparentemente insalvable y con unas divisiones internas terribles. Esto se une, como he dicho, a Chile en estos momentos, a Bolivia, donde pues... La cosa más o menos se ha estabilizado y Evo Morales nuevamente ha tomado el poder, ha ganado las elecciones prácticamente. Pero mientras eso sucede en Bolivia, en Ecuador, pues tenemos una situación nuevamente también de protesta, de violencia, de desasosiego social, etc. Eso es lo que está aconteciendo en aquel lugar. Por no recordar Haití, y lamentablemente la realidad que se vive en Haití, que es terrible, eh, es un tema recurrente que definitivamente tenemos siempre que refrescar nuestra memoria con nuestros hermanos haitianos. Lo que ocurre acá en esa. En esa mitad de la española, ¿no? de acá del Caribe, en Haití, pues es algo realmente decepcionante como en pleno siglo XXI en América no hemos podido aunar esfuerzos para mejorar a este país su calidad de vida y que los ciudadanos haitianos, ¿no?, la población pueda subir su nivel de vida a algo aceptable, ¿no?, porque están a nivel de supervivencia. Tal como menciono esto, pues obviamente hay que bajar hasta la Patagonia, hasta Argentina y ver también ¿no? la situación argentina que es grave, se sigue empeorando y en cualquier momento tendremos también un estallido social en Argentina similar a lo que está pasando en Chile, su vecino Chile. ¿No? En esta ocasión, pues ambos países que comparten frontera han demostrado ¿no? una serie de, de, de eventos históricos que los entrelazan, no solamente las guerras que tuvieron allá en el desierto de Atacama y en la frontera y todo lo que así podríamos citar de la historia entre ambos países, sino inclusive la Operación Condor que tuvo la CIA ¿no? para desaparecer, para callar a todo aquel que estuviese en contra del orden establecido o impuesto por Norteamérica sobre Sudamérica y esto definitivamente pues es parte de la historia que todos debemos conocer y que de alguna forma o de alguna manera todavía en la actualidad sigue teniendo eco no en la historia eco en la realidad actual. Tenemos que mencionar España definitivamente otro país bueno la cuna de hispanoamérica ¿no? la cuna de la cultura y la lengua que todos utilizamos pues España también sigue en este, en este traqueteo en este problema en esta situación también. Cataluña y otras regiones de España donde también la estabilidad política y social no es la mejor, hay unas condiciones de vida nuevamente que esos ciudadanos exigen avanzar, mejorar, y esto si seguimos dando la vuelta al mundo, porque meramente es una pequeña introducción a lo que está pasando con este disgusto social. Vamos a encontrarlo prácticamente en todas partes, pues no, por no llegar obviamente a Pakistán, a India y otras partes del mundo, donde la violencia se reprime todavía mucho más fuerte, y donde pues hay otras partes que tantas veces aquí mencionamos, otros lugares, donde la, la violencia y la guerra pues, se perpetúan, Siria, Irak, Afganistán, etcétera, donde quiera que podamos tal vez ver estos intereses encontrados. Hoy no vamos a hablar de, de esa globalización de guerra en el sentido clásico, no vamos a hablar de los conflictos africanos, porque esto pues diluye mucho el tiempo, pero sí de la preocupación que tenemos con México. México también se une a esta lista de países latinoamericanos con problemas sociales, problemas económicos, donde la criminalidad definitivamente controla las esferas en todos los niveles. Hay gente que habla a favor de AMLO, ¿no? del actual presidente. De, de México, y dicen que el hombre pues ha, ha, ha tratado esto no con parsimonia, ha sido cerebral en la toma de decisiones, no permitió una masacre, etcétera Muchas cosas se dicen. Pero por otro lado también hay que significar que México se ha repartido en, en, en pandillas, me explico, en diferentes carteles que van desde el centro hasta las costas del Pacífico, las costas del Golfo, las costas del Caribe. Simple y llanamente, usted ha hecho un vistazo sobre cómo la geografía mexicana está siendo dominada ¿no? por el narcotráfico y por estas pandillas o estos carteles que definitivamente pues le hacen imposible la vida a las personas. Y para que estos carteles, sus, 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 como digo yo, puedan sobrevivir o puedan subsistir o puedan llevar a cabo sus operaciones, tiene que definitivamente haber muchísima gente involucrada desde el punto de vista del Estado, ¿no? desde el gobierno, zonas municipales, como estados completos, inclusive la nación. Así que siempre se ha hablado del narcogobierno en México, que es una realidad que impacta a un país tan hermoso, a un país con gente tan buena, donde muchos de mis buenos amigos, compadres que tenemos en México, pues nos preocupa ¿no? la, la calidad de vida y la situación que se enfrentan. Por otro lado, pues se habla de que el gobierno está haciendo ajustes y haciendo una serie ¿no? de, de cambios radicales en su economía para tratar obviamente de enfrentar la, la, la intromisión y los requerimientos de los Estados Unidos sobre México, sobre los estados federales mexicanos. Y que esto va obviamente desde el control del petróleo en México, ¿no? La modernización de la tecnología para procesos de refinería y muchas otras cosas más que se están dando en las comunidades, ¿no? En zonas eh, agrícolas en México, donde aparentemente está habiendo otro ordenamiento agropecuario, ¿no? En la industria agrícola como tal, y que de una forma o de otra, pues estos cambios se sienten en las provincias mexicanas. Pero mientras eso sucede por un lado, nuevamente, los criminales se reparten con la cuchara gruesa. Y hay que ser realistas, no, no existirían estos carteles, no existiría toda esta problemática en México si en los Estados Unidos no requirieran del uso de que, de la compra y uso de sustancias controladas que vienen por la frontera mexicana, heroína, marihuana, inclusive eh, anfetaminas, metanfetaminas y otras drogas, inclusive de diseño, que pueden pasar por la frontera mexicana y que vienen no únicamente producidas en México, desde Colombia y de otras regiones del mundo, inclusive de Asia, y entran por esa frontera mexicana. Y que la, la mayor diríamos nosotros el mayor mercado de consumo del mundo de drogas el más grande es los Estados Unidos Lo sabemos todo eso está más que explicado más que analizado no hay duda de eso por ende todo el mundo quiere utilizar ese mercado todo el mundo quiere entrar en ese mercado de drogas y Puerto Rico pues es un eslabón más en ese mercado de drogas aunque acá tengamos y he mencionado anteriormente un tal vez un una producción de más de seis mil millones de dólares al año en Puerto Rico relacionado con el trastiego de drogas, el tráfico ilegal y lo que se consume en la isla y lo que se, se exporta fuera de la isla. Me explico, ¿no? aquí llega una importación que parte de esa importación, la mayor cantidad de esas drogas, inclusive, salen hacia, hacia Europa. Y hacia la costa este norteamericana, y eso lo saben todas las agencias de seguridad, DEA, FBI, ATF, todo el que tenga que ver de alguna forma con esto, como he dicho en otras ocasiones, ¿no? La Guardia Costanera, Coast Guard, Marit Branch, todo eso. Ellos lo saben. Esto, pues, es usual. Ha pasado así por décadas y décadas y décadas. Y jamás se ha resuelto. Jamás se le ha puesto un detente real. ¿Por qué? Porque lamentablemente, esa economía subterránea, ¿no? Ese mercado ilícito, todo eso, esa economía informal también, como se dice, las diferentes formas en que se utilizan, ¿no? Para, qué sé yo, disfrazar un poco la cuestión del crimen organizado y, y sus ganancias económicas, sostiene otros negocios. En pocas palabras, hay negocios que no van a subsistir si esto no está para lavar el dinero. En Puerto Rico hay un sinnúmero de negocios, de pequeños negocios, inclusive medianos negocios que van a cerrar si el narcotráfico se elimina. En pocas palabras, usted legaliza la droga completamente en Puerto Rico, free for all, cosa que no va a suceder, oiga, cosa que no va a suceder. La droga liberalizada, es decir, coca, heroína, las la drogas fuertes, hard, no, no, ese tipo de drogas obviamente no las van a liberalizar, las van a, 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 a medicar probablemente, pero hacerlas libres, de libre uso. Liberaliz liberalizarlas en puerto rico no, no creo aquí sí probablemente tenga un pie más adelante al igual que en los estados unidos no el uso de la cannabis recreativa que sí sigue avanzando en muchos estados norteamericanos y que también es parte también de la filosofía Política y económica, inclusive de Canadá. Así que están habiendo unos cambios radicales en, en, en la mentalidad en la política, ¿no? Y en las leyes que se implantan para control de, de sustancias controladas, especialmente con la cannabis. No solamente es uso medicinal, sino el uso recreativo. Y, a, y en Puerto Rico, aunque todavía somos muy conservadores, ¿verdad? Y hay mucha resistencia específicamente a los grupos religiosos y otros grupos políticos, esto va a ceder a la larga una vez el gobierno federal haga sus cambios en los próximos años. Es cuestión de una década más en lo que el gobierno federal obviamente hace un cambio completo de esa óptica y pues se, se permitirá entonces el uso libre de la cannabis, como el alcohol, como hubo la prohibición de alcohol en un momento y el crimen organizado, Al Capone y compañía pues tuvieron aquellas masacres como la de San Valentín, allá en Chicago y toda aquella cosa que ocurrió tantísimo, tanto tiempo, luego de, de, de la recesión norteamericana y la caída de los valores y todo como pasó en aquel momento de, 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 de atraso económico en los Estados Unidos. Por otro lado, acá en Puerto Rico, lo que nos toca a nosotros, pues claro, tenemos que pensar claramente cómo vamos a enfrentar estas situaciones. Tenemos aquí el crimen en la calle, que sigue diciendo el gobierno que ya tiene las soluciones, que ya están los planes maestros trabajando, que en cualquier momento esto se resuelve rápido con las nuevas iniciativas, que son las de siempre. Yo no he visto una sola nueva idea. Dígame una. Una idea. Una. Algo nuevo que se esté aplicando. Una cosa nueva que se esté aplicando. ¿Cuál? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Quién? Pues no hay nada nuevo. Cambiar que los comandantes de área, bueno, bueno, Dios, boludo, eso se ha hecho toda la vida y todos los años. Se cambian los comandantes de área, caja el de San Juan, lo mandas por Macao, o el de Ponce, lo pones en Arrecibo y juegas a que se yo Cheney y con ellos y eso no resuelve nada tampoco, hace suelto algo. ¿Ah? Claro que no. Anteriormente inclusive había más asesinatos, así que anteriormente era una fórmula equivocada o no es así, total y completamente equivocada. Eso no es, ¿eh? es toda la estructura la que hay que renovar definitivamente, o sea, hay que trabajar con la policía, desde la hasta la y sobre la policía, hay que trabajar con la sociedad, hay que trabajar con las comunidades bases, ¿no? hay, que, hay que trabajar con la dependencia tanto económica, social y política, hay que trabajar definitivamente con la situación de las drogas, no solamente las drogas ilegales, sino las legales, porque hay tantos adictos a drogas legales como ilegales, ¿o no lo sabe usted? ¿Cuánta gente no está adicta al Percocet por receta, por decirle algo? O al Solof, o a tantas otras que se le dan, el Valium, etcétera, siga buscando, y por ahí es que obviamente se ha hecho también un mercado eh, adyacente a toda esta situación, que obviamente eso lo controlan las farmacéuticas y como esas pagan obviamente impuestos, etcétera, etcétera, bla, 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 lo que todo el mundo conocemos acá en la estructura, pues definitivamente pues esas tienen vía libre. Pero obviamente el mercado ilegal de drogas pues tiene definitivamente un amplio margen de, 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 de negocio. ¿Por qué? Porque el gobierno no ha sabido cómo hacerlo. No únicamente el gobierno estatal, no acuse únicamente el gobierno estatal, no les diga céfalo únicamente a ellos. El gobierno federal, la política federal ha sido esa, de la guerra, ¿no? Como hemos hablado aquí muchas veces, Nixon y su declaración de la guerra contra las drogas, y ya lo que venía desde la época vietnam con Lyndon B. Johnson, ¿no? Y la heroína traía a los Estados Unidos, y todo lo que tenía que ver con el triángulo de oro, dorado, y todas las cosas que se fueron dando en el pasado siglo para tener, ¿no? Este mega problema actual con millones de personas adictos, millones de adictos a drogas ilegales y millones y millones más a drogas, obviamente, prescritas. Prescribidas o, o recetadas por médicos psiquiatras o los que sea. Así que, cogiendo este ratito, buscar la solución en la educación, la solución para nuestros problemas en el trabajo, la solución en un cambio social que mejore la calidad de vida de los puertorriqueños, no cambiar tal vez la mentalidad nuestra, buscar esa idiosincrasia que teníamos siempre de, de la amabilidad, de, de, de compartir social, de la necesidad que hace la familia, el grupo, la comunidad, todos unidos no como pueblo ver cuáles son las decisiones inteligentes que se pueden tomar para realmente enfrentar esta problemática y resolverla, que no se resuelve la noche a la mañana, que obviamente hay que cambiar estructuras completas, hay que tra trabajar con educación, hay que trabajar con salud, hay que trabajar con la policía, hay que trabajar con, con el departamento de justicia, obviamente hay que trabajar con los jueces. Hay que trabajar con todos, o sea, hay que trabajar con todo eso y tener un plan obviamente delineado a fin, ¿no? que no, una cosa no contradiga a la otra, que un poder no contrarreste al otro y que definitivamente pues, haya una nueva cultura ¿no? de trabajo y una nueva cultura de convivencia en Puerto Rico donde podamos renacer como pueblo de la ceniza, como el ave fénix, de lo que queda de este pueblo, de, de, de los cientos de miles que se han ido del país y de los que quedan todavía aquí tratando de levantar el país y peleando contra la criminalidad, contra los vicios, contra todo lo que hay. Y no es tampoco esto una declaración moralista ni de religiosa, porque nada de qué ver. Yo aquí no le tengo que decir a nadie qué moral seguir y menos en qué creer. Ese no es mi papel y, y, y yo tampoco sigo a quien me dice que tengo que creer porque soy un libre pensador y en eso soy anarquista y me gusta pensar por mí mismo y no permitir que otro me diga qué hacer. Yo simplemente comento aquí y le traigo, ¿no? Estas situaciones para que usted llegue a sus propias conclusiones, para que usted siga buscando tal vez otras alternativas, sí si, 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 que definitivamente las hay, las tiene que haber, tienen que estar ahí. Que no se hayan implementado, que el gobierno siempre siga repitiendo las fórmulas ya caducas, pues eso es un gran problema. Fórmulas caducas es lo que siempre tenemos. Que los federales, pues, tienen allá obviamente una contradicción entre lo que es los estados como California, por ejemplo, y otros estados más deciden, la Florida, etcétera, vis a vis, ¿no? El gobierno federal y la mano dura, el crimen, la lucha erradicar todo esto del mercado de los Estados Unidos, cosa que es una mentira y que yo aquí he hablado definitivamente de la conexión de la Agencia Central de Inteligencia, de la CIA, con todo este mercado clandestino. Y de esto hay muchísimo escrito, mucha literatura, eh, de estudios sobre, este <coughs> sobre este particular y sobre otras situaciones. No tengo agua aquí, así que tengo que traer en seco, le dicen en mi calle. Así que tenemos esa situación con la CIA. Y ellos no van a renunciar a sus fondos oscuros. No, los fondos oscuros están ahí y los van a seguir sacando. La relación con Afganistán y con Pakistán para seguir lavando billones de dólares de heroína va a continuar. Opio, heroína, todo eso va a continuar. Y quien le diga que no es así es que no sabe una sola letra de nada y ha estado en la bobería y es uno más en el ganado que lo llevan como becerro a que siga creyendo lo que le dicen los políticos de turno en el norte y aquí. O en cualquier parte del mundo, que nos quieren siempre engañar porque el gobierno es nuestro amigo. Así que todos saben, los que han estudiado algo, han leído algo de algo, que tanto la Agencia Central de Inteligencia como otras más, de otros países, están en el crimen organizado. Y que yo he explicado hasta la saciedad en conferencia cómo se da ¿no? este junte entre el crimen organizado y las agencias de inteligencia. ¿ah? Simplemente revise la historia y verifique si es o no es así. que los puertos de los Estados Unidos, y esto lo digo por enésima vez, durante la Segunda Guerra Mundial se le entregó a la mafia y la Marina, el Navy, le dijo: Mire, ustedes, la mafia, controlen los muelles. Ah, gracias, Renu. Agua de los dioses. Ah, ahora sí podemos hablar un poquito más. Controlen los muelles. Quédense a cargo de esto, y como he dicho otras veces, de la ley de cabotaje para abajo y de todo lo que le ha implantado Puerto Rico, ¿la mafia sigue controlando los muelles en Estados Unidos o no es así? Vamos, haga un research. Hago un search, busque, lee, edúcate, ves si es o no es así. Simple, pues lo es. La mafia sigue controlando no solamente ese medio de transporte y empaque de forma legal, con una cara legal, sino muchísimos otros más, dentro de los Estados Unidos, frente a, la, a las narices de los federales, pero hay conveniencia. Recuerde usted, lamentablemente hay males que se necesitan, y ese es el pensamiento generalizado que hay en el sistema, de que hay males que son necesarios para que la cosa siga funcionando. Y usted, acá, el ciego, el que estamos despistados, y máxima acá en este territorio no incorporado de Puerto Rico, ciudadanos de tercera clase, nos guste o no esa es la verdad, no hay otra, todos lo sabemos, y todos lamentablemente lo vivimos. Pues acá estamos a expensa de lo que otros grupos quieren, de lo que compañías, y nuevamente revise la situación, revise la historia, revise la historia reciente. Compañías, ¿cómo se pueden poner de acuerdo para lo que se importe a Puerto Rico venga no únicamente a través de la ley de cabotas y, su, y, y sus corporaciones, sino de cómo subir fletes, cómo subir obviamente el transporte? Y eso ocurrió anteriormente y se discutió en la luz pública, cómo nos estuvieron robando millones de dólares y nadie pudo recuperar nada. Esos millones de dólares que nos robaron a los puertorriqueños de todo lo que se importaba a la isla, todo lo que se traía aquí a través de las navieras norteamericanas y las compañías que esto lo, lo manejan. En la actualidad, la situación en los muelles de Puerto Rico, cómo se quiere crear un monopolio allí también. Y acá nosotros, recuerde que estamos en una isla, 100 por 35, a expensa de quienes controlen el tráfico naval y aéreo a la isla, de quienes controlen el correo a la isla, lo que se importe a la isla. Sépalo, no hay otra. Pero la gente prefiere vivir en Indominia, perdido en la noria, pensando en lo inmediato, en lo de todos los días, en el friki friki, en Halloween, en la fiesta de Navidad, lo que viene por ahí, el bono, y no se dan cuenta de que estamos cavando nuestra propia tumba y que no va a haber manera o forma de salir de esto. Lamentablemente hay que cambiar el sistema, no hay otra, no se puede sostener. El estado libre asociado es imposible, aparte es una falacia y una ficción política, porque nunca existió, nunca existió. Ya vale que, que, que dejen de negación los líderes o los pseudo líderes del Partido Popular o, o los que se llaman, qué sé yo, autonomistas o todo este tipo de, de, de cuentos mongos. Nada de eso existe y lo sabemos. Vaya, discútelo en, en el Congreso, a ver. ¿Ah? Vamos, vamos. Vamos a discutirlo en las Naciones Unidas, a ver qué pasa. Vamos a discutirlo entonces con el presidente Trump, a ver qué pasa. Vamos a discutirlo con la Corte Suprema de los Estados Unidos, a ver qué pasa. Te lo dicen en la cara y todavía sigue en negación porque se cree que todo el mundo en este mundo es burro y que cuando caen come hierba. No. Es una falacia, no existe. Para entonces nos tienen alternativas que ninguna es viable. Ni la independencia es viable, ni, ni la estabilidad es viable. ¿Por qué? Porque no tenemos las coyunturas, ni las herramientas, ni está obviamente los planes realmente de proceso de transición para que estas cosas se den. Y sobre todo, el pueblo no se decide porque el pueblo no está informado. Me explico, ustedes no están informados. Ningún grupo ideológico en Puerto Rico ha informado ni educado al pueblo para tomar una decisión inteligente y que sea proactiva en favor del futuro de todos sus hijos y sus nietos. Seguimos obviamente perdidos en la noria, en el limbo político, en el limbo de, 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 de la inferioridad, en el limbo de no saber qué hacer y esperar que otro tome la decisión por ti, por todos nosotros, sea en el norte, sea en el oeste, sea en el este, en el sur, quien sea que tome control sobre la situación política del país. Y localmente tenemos que empezar nuevamente a reevaluar quiénes son los hombres y mujeres que dirigen este país. Que no sea siempre la, la, el mismo grupito, porque siempre es el mismo grupito. Aquí, una vez se montan como líderes políticos, quieren quedarse toda la vida ahí. Una vez tienen una posición política, la quieren por siempre, y si pueden, se la heredan a los hijos. No, el nepotismo este que hay político, ¿no? Esta oligarquía que tienen aquí de, de padres, alcaldes, hijos alcaldes. Eh, gobernadores papá, gobernadores nene, eh, igual en el Senado, familia metida en todo esto, lamentablemente. Ese es el cuento nunca acaba ninguno, termina. Fíjese usted como vengo a decir aquí por enésima vez, cuántos políticos llevan ahí cuántas elecciones, los mismos nombres, busque. Y sus asociados, busque. Viven de la teta política, no saben hacer absolutamente nada más, no han demostrado nada. Ni como, pol como políticos lo que han hecho es denigrar el país. Y miren la situación que estamos, en una quiebra total. No solamente una quiebra económica con los bonistas y con, con medio mundo, que leemos, como dicen una vela cada santo, estamos en una quiebra moral, es una quiebra social, es una quiebra cultural, donde ya la cultura ni la sabemos definir, donde tú no sabes si la cultura es el bad bunny, ¿no? O el, la cultura es el Sey chorriado, si es la bomba y la plena o es el trap. Se te tienen, lamentablemente, nuestros jóvenes, aunque hay que adaptarse a los tiempos y las cosas, y se supone que la cultura es algo dinámico, que siempre está en movimiento. Lamentablemente la identidad del puertorriqueño se disipó. Y cada cual lo que busca es ventajería. Como yo no gano nada en la política y no soy político, jamás, jamás me verá a mí en una posición política, ni aspirando a ninguna cosa de esa, ni aspirando a otra, otras cosas tampoco. Nada de eso. Simple y llanamente, como mi propia conciencia, porque yo no soy conciencia del pueblo, la conciencia del pueblo es de cada uno, de cada uno individual y del colectivo como tal. Yo simple y llanamente, desde mi punto de vista, comparto estas inquietudes que tengo, que lamentablemente pues parece que no importa mucho. Pues ya es tiempo de despertar durmiente. Y es tiempo de traer aquí una revolución de conciencia y cambiar. Si el sistema no funciona, ¿por qué hay que perpetuarlo? Esa es la pregunta. ¿Por qué hay que perpetuar el sistema si no funciona? ¿Por qué hay que perpetuar siempre a los líderes que nada saben y que nada resuelven y que son más brutos que Juan Bobo? ¿Por qué hay que perpetuar a todo este esquema nuevamente de corrupción que siempre se repite? a Administración tras administración, ¿o no es así? Eh? Vamos, refresca la memoria. Administración tras administración. Y la relación con los Estados Unidos, cada vez, pues bueno, cada vez se ve más clara la situación entre ellos y nosotros y las diferencias también. O no lo ve usted todavía a estas horas o a estas alturas de la vida. Pero antes no se veía menos, porque antes, obviamente, pues mientras estuviese Rupert Road activo y antes Reime activo, pues obviamente ceder cualquier cosa a Puerto Rico era factible. No, y, y seguir mandando cientos y miles de millones a Puerto Rico para la situación, no, específicamente militar, para mantener las instalaciones militares, era factible. Por eso en la década de los 60 aquí habían billones y billones de dólares invertidos en estructura militar y en carreteras, las carreteras, las militares. Los que no son millennials, que se recuerdan, o oh, los millennials que han estudiado algo de la historia de Puerto Rico del siglo XX, sabrán que eso le decían militar, porque por ahí es que pasaban los convoyes militares a las bases, eran las carreteras más grandes de Puerto Rico, le decían la militar. Así que toda la, toda la inversión de dinero en Puerto Rico se hacía precisamente por eso, por la posición estratégica y por las instalaciones militares. Una vez ya eso no está, ¿para qué invertir? Hay que salir entonces del mono, hay que salir entonces de lo que tenemos dentro de las aulas. Despierta, durmiente, ¿qué espera? La realidad es que tenemos que revisar ¿no? nuestra historia y revisar cuáles son nuestras prioridades en la actualidad. Y evaluar quiénes son los que se llaman líderes en este país. Si son líderes, pseudo líderes, lo que vayan a hacer. Sean religiosos, sociales, eh, sean políticos, los que corran la economía. Y cómo de alguna forma u otra impactan a la población diariamente. Y qué recursos tenemos a nuestra, en nuestras manos. Si realmente pueden elevar la calidad de vida del puertorriqueño. Si realmente como sociedad podemos evolucionar y avanzar. O nos vamos a quedar cada vez en el hoy y cada vez más atrás. Veamos hacia el lado, veamos a Haití por allá, veamos a Venezuela. ¿eh? Veamos a Chile en su convulsión, a Argentina en su decadencia, ¿ah? veamos a Ecuador en su guerra interna, veamos a España con sus problemáticas, inclusive un país tan antiguo como España, y que en estas alturas todavía no hay cohesión inclusive entre sus propias provincias. Y hay quien quiere que Puerto Rico sea provincia de España, miren hasta dónde tiene la cabeza, llena de humo. Pero la realidad, hay que reestructurar el sistema, tenemos que elegir algo que realmente sea una, un norte para Puerto Rico, una brújula. La que sea, tomar una decisión de estatus, una decisión de planificación económica, social y educativa para el país, y que lo mejor sea lo que podamos aplicar para nosotros, dentro de nuestra propia realidad puertorriqueña, nacional, la realidad que usted quiera entender como la social, ¿no? lo que realmente nos compone en nuestro ir y venir de todos los días, el diario, el quehacer. Gracias, mis amigos. Más adelante estaremos transmitiendo nuevamente un Facebook Live. Esto es para ponernos a reflexionar un poco, pensando en voz alta. Yo no tengo la verdad, yo no conozco la verdad, yo no soy quien para decirle a quién qué cosa es verdad o no. Simplemente usted indague, estudie, despierte, llegue a sus propias conclusiones. Yo meramente aquí comparto más acá como un, ya un profesor retirado de su cátedra y meramente aquí compartiendo un tiempo acá en mi retiro, aunque haré nuevas cosas próximamente, pero eh, la vida nunca cesa, pero ustedes son, mis amigos, la razón de ser de que Puerto Rico pueda seguir adelante. No solo vamos a regalar a los criminales. No se lo vamos a regalar, obviamente, a los políticos de encargo. No se lo vamos a regalar a los grandes intereses que quieran explotarnos. Simplemente se lo vamos a regalar al pueblo trabajador, a la gente que se pueda levantar día a día a ser de este un mejor país. Y eso no es un pecado. Esa es la misión. Si usted cree que eso está equivocado, usted le hace un flaco favor a su país y es un traidor a su propia patria. Despierta, durmiente. Hasta la próxima. Gracias.